médico de familia y superviviente de cáncer. Hoy quiero presentar este curso sobre alimentación y estilo de vida anticáncer. Este curso es un curso de transformación del estilo de vida y está basado en la evidencia científica actual. Su objetivo es ayudar a las personas con cáncer, supervivientes y personas interesadas en la prevención de la enfermedad, para proveerla de las herramientas necesarias para reducir la incidencia de cáncer, mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de recidiva. No solo está orientada a personas con cáncer, también a personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad. Este curso te ayudará a cambiar tu estilo de vida a través de la mente anticáncer, intentar tener una mente más equilibrada y serena, de la alimentación consciente o alimentación anticáncer, una alimentación basada en planta y en el estilo de vida de Mediterráneo. A través del ejercicio físico moderado, que nos ayudará en la prevención y tratamiento de la enfermedad. Y por último, un estilo de vida saludable, donde hablaremos del medio ambiente anticáncer, de la importancia de la cosmética, de los utensilios de cocina. Como decía, está basado en evidencia científica. Sabemos que hay una fuerte conexión entre nuestra alimentación y nuestra salud. Las elecciones alimentarias que hagamos pueden influir en nuestro riesgo de desarrollar determinadas enfermedades crónicas, incluido el cáncer. Y todas las recomendaciones que os voy a ir dando a lo largo del curso están basadas en estudios científicos. Piensa que tu cuerpo es un ecosistema que tienes que cultivar, como un jardín. Vamos a aprender a sembrar semillas de las buenas, a las que vamos a regar, le vamos a dar mucho mimo, sol, agua, luz, amor, para que crezcan en un jardín bello y hermoso. Y por otra parte, vamos a aprender cuáles son las malas hierbas, esas que pueden ser la semilla del cáncer. Por tanto, aprenderemos a alimentarnos de manera más saludable y a qué alimentos, a qué semillas debemos de apartar de nuestra dieta. La dieta y la actividad física son los comportamientos que más influyen en el bienestar y la calidad de vida de una persona. Por eso será en los dos pilares en los que más nos basaremos a lo largo del curso. Os decía que todo está basado en información científica. ¿Y dónde la vamos a sacar? Pues la vamos a sacar sobre todo de informes de expertos. Nos vamos a basar en el World Cancer Research Fund, la Fundación Internacional para la Investigación del Cáncer. Esta fundación, de manera regular, hace una revisión sistemática de todo lo que se publica sobre dieta, nutrición, actividad física y cáncer. El primer informe o revisión se publica en 1997, el segundo informe en 2007 y el tercer informe, que es el que nos vamos a basar en este curso, ha sido publicado recientemente y vamos a ir revisándolo cáncer por cáncer, para que sea una herramienta para todos aquellos que queremos cuidarnos un poquito más. Vamos a empezar a hablar del origen del cáncer. A día de hoy sabemos que solamente el 5-10% de los casos de cáncer tienen un origen genético, un origen hereditario. La diferencia en el riesgo de padecer cáncer de las personas está más relacionado con su estilo de vida que con sus genes. Los genes juegan un papel, sí, sobre todo en algunos tipos de tumores, ¿no? Pero en la mayoría de los tumores es el medio ambiente, en el 90-95% de los casos, es el medio ambiente el que determina nuestro riesgo de padecer cáncer. Y dentro de ese medio ambiente, la dieta es el factor que más peso juega. Entre el 30-35% de los tumores se asocian a una mala alimentación. También tenemos el tabaco, que es responsable del 25-30% de los tumores, las infecciones por virus y bacterias, como puede ser el virus de la hepatitis B, el virus del papiloma humano o la bacteria Helicobacter pylori. La obesidad también es responsable del 10-20% de los tumores. Se ha visto que 13 tumores diferentes, entre ellos el de mama, colon, páncreas o endometrio, están relacionados con la obesidad. El alcohol es otro factor de riesgo para padecer cáncer. Y luego carcinógenos, sustancias con las que estamos en contacto a través del medio ambiente, de los alimentos que consumimos, de nuestro puesto de trabajo, que pueden influir en el riesgo de que padezcamos cáncer. Esto se llama los carcinógenos, que algunos de ellos los iremos viendo a lo largo de este curso. Para empezar, 13 consejos para reducir el riesgo de padecer cáncer. El primero, tener un peso saludable.
no hay que obsesionarse con la báscula, pero sí que tenemos que buscar un peso que sea saludable y de ello hablaremos más adelante. Comer comida real, basar nuestra alimentación en productos frescos, en productos locales y de temporada, huir de lo ultraprocesado. Comer más plantas, en especial vegetales. Vamos a apostar por una dieta basada en plantas, en la que el 80% de lo que comemos vendrá del mundo vegetal y solo un 20% será de origen animal. Dentro del origen animal siempre más pescado y huevo que carne. Vamos a apostar por los cereales integrales, arroz, pan, pasta, siempre cereal y si puede ser ecológico. ¿Por qué comer ecológico siempre que sea posible? Porque los alimentos ecológicos van a contener más vitamina, menos metales pesados, menos restos de fitoquímicos. Si consumes carne, que sea un condimento, no el plato principal, ¿no? Que no sea el protagonista de tu plato. Si vamos a consumir pescado, que sea de pesca extractiva, evitaremos el pescado de piscifactoría, como la dorada, la lubina, el salmón de piscifactoría. Si no en nuestra dieta vamos a consumir lácteos de huevo, siempre que sean de calidad, a ser posible que sean ecológicos, y los lácteos que sean fermentados en vez de leche, ya sea yogur, kéfir. Consumir aceite de calidad, es decir, aceites buenos para cocinar. Nuestra principal grasa para cocinar va a ser el aceite de oliva virgen extra. También podemos utilizar el aceite de coco virgen extra. Vamos a cambiar los dulces, los helados, las chucherías, las galletas, por fruta, sea fruta fresca o fruta desecada. Vamos a tomar agua con gas, pero también infusiones, té verde o café, al menos 3 al día. Vamos a poner muchas especias en nuestro plato, en especial cúrcuma, jengibre, canela, pimienta, guindilla, todas las aromáticas, perejil, orégano, albahaca, y vamos a reducir el consumo de sal. Y por último, vamos a apostar por los alimentos de proximidad, siempre que podamos, alimentos de nuestra tierra, alimentos locales y, como decía antes, a ser posible, ecológicos.